Sari, por Dios, dichosos los ojos que las pueden ver y las manos que las pueden rozar. Ay, gracias, papachito. Las que te adornan. No es más gato cuando ella se ha bañado, mi amigo, pero vea, guapa mi compañera. Lindo. Buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias, mi querido. Buenos días. Vemos que Fernando estaba venido activo el día de hoy. Mira, no para de hablar. Siempre vengo preparado para esta situación. Para esta situación. Porque yo quiero quedar bien con Doña Sari, ya saben, con Doña Sari. Esta relación. Intrínseca, intrínseca. Aquí tenemos una base de la farándula nacional e internacional. Como siempre, tenemos lo mejor en farándula en la mira. Veamos. ¿Qué pasó con Maluma? Oiga, dijo que... Farándula en la mira. A ver, si así como estás de bueno, también eres inteligente. No te pongas nervioso. No, amor, eso yo me tengo confianza. Barba blanca, el cabello blanco, así como eso. Actores de las películas, todo sexy se ve, si no sé. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía. ¿Qué pudieron ver, Doña Sari? La verdad es que nadie se siente aquí, porque la tengo reservada para mi chiquito. ¿Dónde está tanto amor? ¿Y sabe qué? Ahora les va a mostrar lo que se vio. Y lo que no se vio, cuando Pipe Bueno se dio la vuelta y se iba, le hizo... ¡Ay, ojalá que mi chofer no lo esté viendo! ¡Doña Sari! Hay algo que nunca... dejamos de pasar de nuestros artistas que se someten a la prueba del zapatómetro. Doña Sari, venga para acá. Usted va a ser mi testigo. Y también Magachita, mi modelo oficial, que me ha traído aquí el zapatómetro. Según... tiene una cosa, que Pipe Bueno está como su apellido lo indica. Bueno. Bueno. Y hay una investigación científica que dice que... científica, amigo. Te vamos a ver si así como estás de bueno, también eres inteligente. No te pongas nervioso. No, amor, eso yo me tengo confianza. Es un hombre bien inteligente. Muy inteligente. Respira profundamente. Piensa este ser que Cupido te engañó. Para que crezca el pie. Para que me crezca el pie en este momento. Ya. Zapatón bendito. Zapatón bendito. De mi tormento. De mi tormento. Que cuando yo te ponga el pie. Que cuando yo te ponga el pie. Esté creciendo por dentro. Esté creciendo por dentro. Vamos a ver, Pipe, ahora sí, en cámara. Ay, tranquilo, a ver. En cámara lenta. Me encanta. Aquí no hay trampa, no hay nada, amigo. Sí, pon el pie ahí. Ahí está completo, mira. No, amigo, la verdad que estoy muy contenta. Todas estamos contentas. Menos Magacha. Menos Magachita. Cayó en la rayita del sobresaliente, ¿está? ¡Pipe! Que tu intelecto. Llega al wow. Prácticamente es como 90,5. Sarita sabe mucho de eso, ¿no? Con esto, Doña Sari, después te va a pedir el número de teléfono, ni siquiera yo. Vamos a almorzar ya, vamos a comer, lo que sea. Cumplió para yo. Pero el zapatómetro no. ¿Niño? ¡Ay, ay, ay! ¡Es un bebé! ¡Nenecito! Ayer no le decía ni bebé ni nenecito, ni se acordaba de Fernando. Nadie ha desayunado, una vez que
este programa me no, aquí. Esto le quería preguntar, ¿qué se hizo así cuando terminó el zapato metro A? Eso que tenía la boca llena de razón. Tiene algo que decir respecto a la prueba del zapatómetro. Yo, porque bueno, hay que ser buena gente y prestarse para las yo cosas, me di cuenta. Pero hubo trampa. Así. Yo me di cuenta, no sé si se puede ver la nota, la parte en donde le están haciendo justamente ya la prueba del zapato. No, ya no la parte. Yo no vi no una mano que empujó el zapato. No, o sea, no, fue un pie. Si el señor tiene pie chiquito, no tiene por qué ayudarlo, doña Sari. 37 calza de por ahí. No. Que él calce 36 no quiere decir que usted lo quiera hacer el 42. Pero eso era envidioso. No, envidioso. ¡Envidioso yo! Es muy bueno, pero en realidad es bueno, nada más. Sí, es bueno. Apellido, mira, ¿no? La verdad es que Checo sí está bueno, bonito. Y barato. Sí, pero tú eres más rico, ñaño. Tú eres rico, esa palabra. Oye, la gente a veces que yo estoy celoso, no es que estoy celoso porque... Yo caso 35. No quiere decir que yo pienso que son ustedes, son mis compañeritas en el pie. Mira, todas son iguales. ¿Qué? Está viendo la casa, socia. Uy, la verdad, que también tiene amor, comprensión, ternura. Y hasta café y sopa de pollo le hace. Cafecito caliente, tú también dijiste que había sido infiel. De ah, bueno, sí, a ver, mira, pero esa canción bien de antaño que le cantan pues, a ustedes. A ver. Esa canción ya está. No, pasa de moda. Ahora la canción es. Le la madre estudiando para dos carreras, una maestría, para que venga en el programa y le diga fotos. La de nosotros pasaba, ñaña, al menos. Sí, claro, solo celoso, ya. Oye, huevito, es una poesía bien chévere que le escribió Thalía. Huevito, búscala, eres lindo, pero mucho de Thalía. Bueno, te esperamos hasta mañana, si no hay problema. Con la canción. Cambiemos el tema, que este tema ya no es picadísimo. ¿Sabes qué? Déjeme un ratito. Que le damos muchos besos y que tengan muchos besitos. Ahí la mitad. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar, la mitad nada. Ya, sí, mucho, está bien. Yo sí quiero 3 cucharadas de azúcar. Esta no es la mesa de plástico. ¿Cómo desabrido? ¿Cómo de ayer? Hombre. ¿Con cuánto? Con 2. Sí. Uy, está terrible con 2. Con 2 ella se pone. Mientras Jorgito sigue sirviendo el café imaginario, vamos a ver qué está pasando en la farándula internacional. Por ahí el tema aquí que nosotros... Uy, este señor, por favor, vamos a hablar de más farándula. Bueno, vamos a hablar de Jimmy Jairala, que regresa a la televisión. Pero les cuento que él dice... Jimmy Jairala dice que hay una tremenda en este grupo. ¿Ustedes quieren saber a quién recordó como la tremenda en este grupo? Espacio para atrás porque no se considera tremenda. Jimmy Jairala regresa a la comunicación. Veamos la siguiente nota. ¡Como después de 15 años de haber estado alejado completamente de los medios de comunicación, regresa recargado y nos tiene sorpresas respecto a su profesión. Bueno, vuelvo después de 15 años. Después de 15 años. 15 años de haber estado haciendo política activa. Y como yo he dicho que no es compatible el periodismo activo con la política activa proselitista, o haces lo uno o haces lo otro. He abierto un paréntesis, he entregado la presidencia del Centro Democrático para poder dedicarme a la comunicación. Vuelvo a pasión. Es mi pasión, es mi profesión. Vuelvo el 6 de mayo a un noticiero. Vamos a estar junto con periodistas de trayectoria importante como Luisa Delgadillo. Nuestra compañerita Luisa. La compañerita Luisa, que es un gran valor del periodismo, mi pupila y mi querida amiga. José Toledo, que también empezó conmigo haciendo periodismo hace muchos años. Me encanta su oficina que tiene también por aquí a sus hijos. Mira, hazle una tomita ahí. Bueno, amiga, por favor. Mira, aquí están sus,
sus bebés. O sea, está el mayor. Está el bebé mayor. O sea, y después está Diego, que es mi hijo, que heredó también. Todos heredaron la misma pasión por los caballos. Quedó su look, la barba blanca, el cabello blanco, así como esa. Actores de las películas, todos sexy, se ven, no sé. Miren, un tiempo estuve a defecioso. ¿Ah? No, defecioso. Pinté el cabello un tiempito. Que después digo, qué defecio, uno tiene que ser como es. Y me veo en el espejo y digo, ese soy yo, ¿por qué me lo voy a pintar? Entonces, hace un par de semanas mi hijo Diego me dijo, él usa ahora una barbita chiquita, papá, déjate la barba. Ya está ahí. Bueno, le voy a dar gusto. Ya me la dejé un tiempito. Vamos a ver cuánto tiempo me dura la noche. Lo ve muy bien, amigo. Hazle un tip. Yo sé que eres hombre, pero házmelo un tip para mí, amigo. Házmelo un tip. Se lo ve muy bien, Jimmy. Está bien. Como dice doña Sari, madurito, rico. Sí, sí. Doña Sari es terrible, ¿eh? Para el Club de la Mañana, Aurar. Yo creo que deberían enfocarla directamente a doña Sari, porque ella es la tremenda del grupo. Dijeron doña Sari, dijo, sí, doña Sari es bien tremenda. Te mando muchos besos, muchas bendiciones. Para mí que la he visto en algo. ¿Cuándo me paraste bola cuando fuiste prefecto? Estás empezando a pensar que no la conozco, doña Pero Sari. ¿Verdad? No, papacito, ah, por Dios. ¿Qué culpa tengo yo de ser famosa y de trabajar en el mejor programa de las mañanas? Ahora. Soy humilde, pero ya pues. Sí, también. A las pruebas me remito. Ahora me voy a poner de su parte. Ahora, aparte, doña Sari se levanta de bola también. Ella también no hace nada, ¿verdad? Se le regala a doña Sari. ¿Quién no quisiera que Jimmy le tire los perros? Pero escúcheme, ahorita se fue a mi tira mi cabeza. Pero usted se queda con Jimmy o con el hijo, porque el hijo también está bonito. A ver, mira. El hijo es bien jovencito. También le está escribiendo, se le da hasta que habla mucho el hijo. El hijo es bien jovencito, pero no importa porque no tenemos la misma sangre. Debería quedarse con Jimmy porque ahorita justamente el look. Está muy bien, pero esas canas están bien. Está así como si fuera. Oye, mire, es verdad, parece un actor de película. Por eso es que no lo quiero. ¿Por qué? Porque así le caen encima. ¿Y usted sabe? Esa es la excusa, con Jimmy Herrera. Le pongo maquilón. Maqui es pobre. Yo ya no quiero volver a ser pobre nunca más. Billetera mata galán, dice. Billetera mata galán, sí, señor. ¿Y qué pasa contigo, Fernando? La verdad es que tú estás apoyando también el tema. ¿Qué es esa? Ya te echó el dolor, Fernando. Lo que pasa es, dice Fernando, es similar. Dice que aquí me ayuda a comprar el carro también. Oiga, eso está como cuando el hombre dice, cacho no es cacho. ¿Cómo que cacho no es cacho? No, pues necesitamos que nos ayude a tener el pan a la casa. No me consiente. Después que esté la comida en la casa, que le llamamos. Y entera mata galán, pero esto es abdominal. En ella se aplica, todos empujan la rueda. Doña Sari, usted nos tiene algo, porque estoy hace rato que la veo el ojito le baña. Porque ustedes no van a estar sentados aquí todo el tiempo, así como que si nada pasa. A ver, otra vez me van a hacer poner en la cabeza que le quede. No, señor. Hay reto porque hay reto. Pero este reto les va a encantar. ¡Alce la mano que les gusta los pasteles! Muy bien. Por ahora. Salieron todos. Miren, así es. Ahora vamos a tener unos pasteles. ¿Qué pasa, mijito? Ay, no le gustan los pasteles. Con mi gordo B. Eres lindo, pasó, ya no le creo nada. Sí. Eso de que eso contribuyó a la machonada nada más. Ah, primero. Ahora lo seguirá haciendo, pero bueno. Venga, por favor. A ver. Tenemos que ponerle ojo, porque vamos a tener unos papeles. Así me haga pagado como 20 tiene. Ya queremos recordar a Antonio que todas las facturas te van a llegar a tu casa.
Antonio está bajo. Vamos a tener unos pasteles. Okay. Y nosotros vamos a tener la capacidad de observar, de ver y elegir cuál de ellos. Oiga, pasteles es lo que venden en canasta con limón. Tortita. Es que pastel la niña. Vamos a tener la oportunidad de ver cuál es el verdadero y cuál es el falso. Me lo vas a el, no, tienen que morderlo. O sea, hay que descubrirlo. Probarlo, degustar. Y ahora con una mordida. Fernando está preocupado porque imagínese él pasa siempre dieta. Sí, yo estoy preocupado porque hace tiempo que no me como un pastel que capaz me como el falso y no me doy ni cuenta. Si te vas a dar cuenta, mi Fer, si te vas a dar cuenta. Es un ladrillo. Nadie lo puede tocar. No se puede tocar el pastel. El que pierde, porque hay que decirlo, tiene que ir a la esquina del canal y comprar los pasteles de la señora que vende los pasteles. Yoli, yo tengo cuenta abierta ahí. Yoli. Escuche, trae el pastel de la señora Yoli para poder desayunar como Dios manda. Ya, ¿okay? Tengo 3,50 nada más. Pégale en el ojo y vayan viendo cuál es el verdadero. Cerca. Ese va a ser el reto del día de hoy. O sea, hasta ahora lo único que tengo claro es que uno no es de verdad. Ajá. Ya. Y algunos. Solo espero que el pastel que le toca a Fernando tenga doble de azúcar. Pues 4 veces. No, miren, en este punto me da miedo comer el falso. Sí, es más, no tiene más azúcar por ahí. Azúcar impalpable, un azúcar tísimo. Oiga, y están hechos, pero es como con maldad esto. Sí, oye, yo todavía no distingo. Pero ¿cómo vamos a empezar? ¿Todos al mismo tiempo o vamos a empezar de dos en dos? No, de uno en uno. Ah, de uno en uno. No, justo, yo soy ciega. Pero ahorita no, en el otro bloque. Ahorita se lo dejo para que los vayan oliendo, los vayan observando y se vayan dando cuenta de cuál es el que van a morder en el momento que les toque. Uy, hay que morderle. Sí, están mirando mucho, ya sabes. Tienes que meterle dientes, Jorgito. Tienes que meterle dientes. ¿Verdad que? Un día me comí una manzana de mentira, verán, por si acaso. Cuidado. Bueno, mientras Fer se va dando cuenta cuál es el pastel que tienen que morder, Jorgito nos tiene algo muy importante que decirles. Gracias, mi querida Doña Sari. Por supuesto, ya ha llegado el momento de agradecerle a quien hace posible que el programa del día de hoy llegue hasta sus hogares. 2 con serum aclaran, reduce las manchas de las axilas hasta en 7 días. Y ahora sí, compañeros, vamos con ustedes, por favor, que no se note que... Ya ven, yo voy segunda. Es. ¡Ay, ya! ¡Cuidado, se ofrecen todos! A ver, ¿quién va? Primero, a ver, yo voy primero. Hago una cosa. Yo voy primero. Enumeración para ver quién empieza. 7. Ajá. Yo soy el último. Ok. Pero vamos a tomar una distancia en el momento de elegirlo. Lo vamos a volver a cambiar, lo vamos a volver a... Me parece que... Ustedes dicen, me parece que el este, ta, ta, ta. Ya. Sí, claro. Oye, es que Fernando ya mismo le pasa a meterle el dedo. Ay, nomás. No, sí, es el dedo nomás, Fernando, no tienes que ver tanto. La gente dice que los más chiquitos adelante, ya me tocó a mí primero. A ver. Tranquila, Sol, estamos contigo. No. ¡Calurón! Los más chiquitos, los ustedes más chiquitos de adelante. Qué pena para la gente que es tan chiquita, ¿verdad? ¡Habló con el altito! Para decirle que estamos con ella. Tranquila, se le vamos. No vamos a venir a morar. Ya, ok. A ver. Ahorita no. Ah, todavía no va a empezar. Es lo que tiene miedo. No, no. Solo me comí un huevito y un cafecito. Ah, yo tengo que entre. Ya. No tiene que mezclarla. Ahora, yo voy a decir una cosa. Cuidado, van a haberle puesto ese pastillaje a una piedra porque después las carillas son carísimas. Claro. No me digas. Claro que sí. Ahí está tu canción, Jorge. Es un jabón. Oye, ¿sabes? No me gusta la canción. Palabras de Doña Sari. A ver, nadie puede estar cerca de los pasteles. Perdóname que te interrumpa.
interrumpa, mamacita. Vayan todos al centro, al centro, al centro. Al centro. Uno dice, por ejemplo, me invento. Mírenlo, este es no, falso. No te toca, ni. No, es que se me cayó. Está viendo lindo su zapato, gente. Vaya para allá, vaya para allá. Yo digo, este es falso y lo tengo que morder. Y si es falso, entonces gano. Ajá. Si es verdadero. Así, me presta los $3.50. No, yo no le voy a prestar mi $3.50 a nadie, por si acaso. Oye, y le cobraré intereses, aunque eso no es legal. ¿Qué? Le cobraré intereses, porque tampoco es que sea real el pastelazo. Que sea real la compra de los pasteles de la señora Yoli. Ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Entonces, ya está explicado cómo va a ser el resto. Así es. Vamos con. Si te toca a ti primero. Pero vamos conmigo, por favor. Sí, venga. Vamos a hacer un segmento conmigo. Primero Club Fitness. Después, el hambre los puede ustedes, ¿no? Primero el ejercicio, luego la comida. Un ratito, jefa. Lo espero todo. Que cuando viene Fernando, yo veo que Jorge va caminando lentamente y se va alejando. Y yo me digo, lo que pasa es que luego se le lleva el apetito de los pasteles. Estar sudando a esta hora de la mañana, que uno pasa trabajando todo el día, ¿no? Pero saben que es lo bueno de los ejercicios, que ya te comes el pastel con menos cargo de conciencia. Verdad. Ok, bueno, hoy vamos a trabajar cómo relajar la espalda alta. Muchas veces, si estamos mucho tiempo en la computadora, si es que cosemos en máquina, al barrer o a lavar en piedra, la espalda se dobla mucho. Cuando se dobla mucho, genera tensión aquí. O también puede ser por culpa del estrés. El estrés también somatiza en esta parte alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escápula se queda contraída. La escápula es la parte de aquí atrás que tiende a doler. Esa como nudo que uno tiene, que uno le tocan y le duele en la espalda. Ajá. Eso vamos a relajar el día de hoy. Vamos a hacer diferentes ejercicios, todos muy sencillos para que lo pueda lograr. ¿Okay? Primero vamos a hacerlo de pie. No necesita nada. Primero me voy a parar, voy a poner mi mano de esta forma. Siempre. Mis dos brazos de esta manera. Sí, voy a poner de lado para que lo entiendan. Diagonal. Exacto, ahí diagonal. Y lo que hago es, así como estoy levantando el pecho, bajo y empujo hacia atrás. Siempre el pecho arriba, es decir, yo siempre me quedo con mi pecho arriba. Cuando yo bajo, yo no hago esto. Yo siempre dejo la espalda arriba, pecho arriba y subo. Va. Pero tengo que bajar bajo todo. Lo que yo pueda, hasta que yo sienta, baja, hasta que yo sienta acá. Vamos acá, con el cabello suelto ha venido Maga, está bien. Acá, subo y bajo. Subo y bajo. Lo voy a hacer durante 10 repeticiones. Es decir, aquí. Lo importante aquí es que cuando yo baje, yo voy a sentir una presión aquí atrás. En el omóplato, en la parte de la espalda. Yo siento la presión y regreso a la posición inicial, sin bajar el pecho. Este es nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio, voy a usar un yoga mat. Maga, te lo voy a prestar a ti. No digo yo, es que... A ver, salí víctima, boca arriba, boca abajo o sentado. En cuatro puntos, ¿qué significa cuatro puntos? Rodillas y manos, es decir, me voy a poner al lado tuyo. A ver. Rodillas. Así pongo una rodilla, la mano, que quede a la altura. Cuatro puntos, como una pequeña mesa, ¿ok? Siempre la rodilla a la altura de la cadera. Y vamos a poner las manos a la altura de los hombros. Entonces, lo que yo voy a hacer ahí es, voy a bajar lo más que pueda. Voy a imaginar que tengo un hilo en el ombligo y me jalan hacia el suelo. Entonces, sin bajar la cadera, doblo lo más que puedo. Y levanto la cabeza. Levanto hacia atrás. Y hago el opuesto ahora. Imagino que tengo el hilo del otro lado, en la espalda, y me jalan hacia arriba y bajo la cadera. Exacto. Bajo otra vez. ¿Cómo se supone que uno respira? ¡Que viene este movimiento, ¿eh? Gracias, doña Sari. Arriba. Inhalo al bajar. Oiga, uno no puede relajarse. Eso, porque... subo lo más que puedo. Y bajo. Y estiro lo más que puedo arriba. Voy a hacer 10 igual. ¿Ok? Entonces, ahora, mi siguiente movimiento es el de acá. Ese es nuestro segundo ejercicio. Vamos al tercer ejercicio ahora. Ya no hacemos el mat. Ustedes, si no tienen mat, no importa. Poner una alfombra, lo hace como yo en el suelo, no pasa nada, ¿ok? Voy a tomar una pelotita de estas, las infantiles, que son muy suavecitas. Yo voy a tomar a mi magacha. No, ese es para el siguiente ejercicio. Entonces, estamos acá. Yo te voy a prestar ahora. Te voy a explicar cómo es. Esta pelota tiene que ser suave, eso sí es importante. Y lo voy a poner aquí. Voy a calcular dónde están mis costillas aquí. Voy a poner mi brazo y bajo acá. Lo sostengo aquí y lo que yo hago es, con la espalda recta, siempre recto, eso es súper importante, voy a hacer presión hacia el cuerpo con mi brazo. Cuento 1, 2, 3 y relajo una vez más. Otra vez.
aprieto. Uno, dos, tres. Es para relajar la espalda. Lo que pasa es que la espalda se contrae porque los músculos no tienen movimiento. Porque como estoy mucho tiempo así, o mucho tiempo en la compu, los músculos se empiezan a quedar contraídos. Entonces lo que yo hago es darles movimiento controlado. Entonces es un estrés controlado. Otra vez, aprieto. Cuento tres y relajo. Entonces lo que voy a hacer es, con cada brazo voy a hacer 10 repeticiones. Entonces yo completo las 10, suelto y cambio de brazo y hago 10 más. Entonces este sería nuestro tercer ejercicio. Aprieto y relajo. Okay. Otra vez, aprieto y relajo. Ahora vamos con el último ejercicio. Voy a usar un balón suizo. Un balón suizo aquí. Y lo que hago yo, si usted no tiene un balón, coja unas almohadas y haga una camita de unas 3 almohadas. Y lo que hago es esto. Me pongo de esta manera. De esta manera. Ya estoy como magacha botando todo. Ya, acá. Estoy aquí. Me voy a deslizar y que quede mi cadera fuera, pero mi espalda alta en el balón. Si usted lo está haciendo con almohada, no pasa nada. Usted se pone sobre la almohada igual en esta posición, hace una camita de tres. Y lo que hago es, ahí como estoy, separo mis brazos. Voy a abrir lo más que pueda. Voy a contar uno, dos, tres y voy a relajar. Los hombros son los que van a guiar. Mis brazos son simplemente lo que me permiten moverme, pero son mis hombros los que se abren. Cuento, uno, dos, tres, y relajo. Vamos, Mar. Ya, escúchame, una pregunta. Y ese, el que te pones y toda la espalda queda en la pelota. ¿Cuál es? ¿De relajar así? No, eso es de relajar. Voy bajando, despacio, eso, un poquito más, un poco más, un poco más. Dale, Mara, dale. Dale, 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 dale. Ahí. Eso. Mara está haciendo primero muerta que sencilla. Por eso tiene los tacos, porque a Maga le importa estar muy bien presentada cuando entrena. Sigo al gimnasio, como la ven ahorita, va Maga al gimnasio, por si acaso. Mentira. Separo los brazos, abro lo más que puedo, lo más que puedo. Cuento uno, dos, tres y relajo. Eso. Otra vez. Abro. Por gusto. Uno, dos, tres y relajo. Perfecto. Y esto voy a hacer 10 repeticiones más. Y lo que voy a hacer es completar estos 4 movimientos, estos 4 ejercicios que hemos hecho, durante unas 3 o 4 vueltas. Y eso es todo. Esto lo puede hacer una vez a la semana, sobre todo al finalizar la semana, que es cuando más estrés tenemos, puede ser viernes, puede ser sábado, y aprovechamos mejor así para estar más relajados. Dame la mano. Gracias. Y nos levantamos. Pensé que querían seguir haciendo más. Yo dije, qué raro, Maga sigue haciendo. Oye, pero eso que pones toda la espalda doblada en no, la pelota. No, eso es para estirar la parte del abdomen. Sí, recuerden que es importante en qué parte nos ponemos. Tiene que estar la parte alta sobre el balón. Ya. Usted lo repite, como siempre digo, salud antes que aspecto. Trate de no estresarse. Recuerde que el estrés se refleja en el cuerpo y genera enfermedad. Es verdad, en la cara también se refleja. A veces. Por supuesto, envejece. Jorge, te veo estresado. No, oye, no, no se le carguen a Jorge. Ahora sí, ahora sí, vayan al pastel. Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Cómo que vayan? Ven, si tú dijiste que eres el primero. Lejos, de lejos, elija de lejos, porque están acá observando lo que no deben observar. Ya, ok. A ver, sí, toca a Fernando, yo vivo de recoger. Pérez es el primer pato. Vamos. ¿Ok? Sí, al sorteo. Ahí está. Que me pongan música de suspenso, de terror mejor, de terror. Música de terror, huevito. Terror, porque aquí van 300 calorías. No, no tan de golpe. Ay, no tan de golpe, ¿no? Sí. Ratito, 300 calorías en la crema. Ni siquiera hablamos del pastel. Vamos. Todo ese ejercicio que has hecho esa semana. ¿Qué digo esa semana? Hace 2 semanas atrás. A ver, Fer. Ya no me gusta. ¿Primero vas a elegir el verdadero o el falso? Ya. Yo voy a escoger el verdadero. Ya. El verdadero, me la juego. ¿Cuál es el verdadero? Y si estoy en lo cierto, me cancelan todos los planes de feriado porque me toca. Ya, ok. Desde acá, niño, desde acá. Diga, 1, 2, 3, 4, 5, que se mete atrás, de la fila de abajo, el 1, 2, 3. De la fila de adelante. Ya. Esta fila. Ya. El tercero de aquí para acá. 1, 2, 3. Ese es el mismo. Verdadero. A ver, pero, pase. Pero lo puede coger ahí sin morder. No. Sí, ya lo escogió. Ah, con la boca. Mano. Pero está mal. Pues pongámoselo acá, venga, venga, venga. Aquí en la mesa, acá aparte, solito, venga. Este es suyo. Pónganse de frente, espera, aquí, eso. Cuidado, Soledad. Eso es cierto. Eso, ahí, de frente, mirando ahí a la cámara. No me lo cambiaste, ¿no? No se lo cambié, seguro. Es que justo era el que yo iba a coger, Franco, que eres así. ¿Tú qué dijiste? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ah, ya, es verdadero. Ya. Okay. Vamos. Solo espero que eso de ahí te engorde todo lo que no. Oye, Jorge.
cuando ya se... ¡Oye, Doña Sari lo cambió! Doña Sari ya lo tenía visto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no lo tenía visto el mío! ¡No, ella dijo... ¡Barájate como el naipe! ¡Ya! ¡Jefa, ¿a quién le toca? ¡Soledad! ¡A ver, voy yo! Y por eso hice uso de unas pequeñas y cortísimas vacaciones, así que... Se las merecía. Tanto así que la gente decía, no vuelva, siga de vacaciones. Y dije, no, la obligación me manda. Tengo que ir, ha pasado. Sí, descanse, relájese. Oye, pero el tema que vamos por a... Por último, póngase bikini. Yo dije, no. Ahí sí estamos de acuerdo. No, bikini no. Si quiere hilo, si no, no, nada. Doña Sari, vamos a hacerla poner hilo, ¿le parece? No, dos pies o nada. Ahí sí, doña Sari. Ay, papito, eso... ¿cómo se vende la mercadería? Pero usted quiere vender todavía la mercadería. Atrevido, doña Sari. Ya caducó hace rato. No, mentira, doña Sari. ¿Sabe qué? Ahora entiendo por qué el tema que vamos a tratar el día de hoy. Ah, porque tiene que ver mucho con la carcajada, con la risa. El humor. Cuéntenos, Susanita, por favor. El humor. Yo creo que una de las sustancias más importantes es la predisposición de ser feliz. Sí. Y ser feliz es una cuestión de actitud y de predisponerse a decir cómo tomo cada una de las circunstancias que pasan en mi vida. O yo pese a cualquier adversidad. Es que el tema es que el dolor termina cuando aceptas. Y una vez que aceptas, entonces pasas a la siguiente página, ¿no? Entonces, el tema, Jorge, es que nos enseñamos a ser muy rígidos. Entonces, pórtate bien, tal cosa, mira la imagen. Sí, tú puedes cuidar la imagen, pero ser libre. A veces debemos ser mucho más silvestres, Una de las cosas que más disfruté y más disfruto de recorrer de la gente es que aun cuando tú das y das una ayuda social o transformas la vida de una persona, se lo das con alegría y lo recibe con alegría, sin drama. Sin llanto. Sin lamento. Sin lamento. Porque a veces nos anclamos en el lamento, en la tragedia, en el dolor y no estamos viendo ya la luz del... Nos victimizamos también a veces. Pero llorar no es malo. O sea, no significa llorar. Llorar es rico, llorar.
sea, no es malo llorar, no, pero no quedarte en ese plato de llorar y llorar. Tú lo has dicho, Magacha, el tema es que vivimos en un proceso donde le vivimos echando la culpa al pasado, ¿verdad? Tuvimos abusos de parte de nuestros padres, separación o pérdida o abandono, que es una de las principales causas de que ancla mucho a los niños, a la niñez, a los niños del pasado, jóvenes o adultos del presente, y dicen, no, es que mi padre tuvo la culpa porque nos abandonó. No, claro, su padre no tuvo la culpa, él hizo su vida, decidió ser el que se quedó en ese pasado es usted. Entonces, parte de esto, Magacha, es poder decir y tomar la decisión de decir, bueno, eso es algo que ya el pasado no lo puedo cambiar. Hacerme responsable del momento en el futuro puedo edificarlo, construirlo dentro de una posibilidad, pero el presente es el hoy. Por eso es que hablamos del viva un día a la vez y disfrútelo al máximo. Y es muy importante, y es muy, muy importante lo que nos está diciendo Susanita, porque hay muchas personas que actualmente viven en un pasado constante. Hay personas que hoy por hoy dicen, no, pero es que no me ha ido bien en la vida porque yo tuve una niñez muy dura. O tengo mala suerte. O por un peor aún, el argot popular, es que soy salado para la... Ese es el peor vocabulario. Tú lo acabas de decir, Jorge. Tenemos el gran pretexto de echarle la culpa al pasado de todas las cosas que no iniciamos en el presente a hacer. No estudiamos porque es que no tenía la oportunidad. Ahora tienes la oportunidad, ¿y por qué no estudias? El trabajo en el que estás, reniegas porque no buscas emprender si no te gusta. Si no te gustan los jefes. Si no te gustan los jefes, emprende una oportunidad. Oiga, un negocio. Yo leía un artículo justamente la semana pasada y decía, y me llamó mucho la atención, porque decía, la mejor oportunidad de vida es ser pobre. Yo le dije un día cuando que estuvimos aquí. Usted también lo dijo, y lo leí, y justamente lo leí porque hablaban de que por lo general hablamos tanto de la pobreza, de tantas situaciones, cuando ser pobre en realidad es la oportunidad para decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero esto para mi vida. Les pongo un solo ejemplo. Las grandes fortunas que hoy se concentran en el 1%, las fortunas del mundo, vienen de migrantes, de gente que llegaron con una mano adelante y otra mano atrás a cualquier parte del mundo, en especial a Estados Unidos, sin un peso. La marca Forever 21, que es una marca muy conocida, que es económica, pero que la utilizamos todos, pues da la casualidad que los creadores de esa marca trabajaban 21 horas al día, llegaron sin hablar inglés a Estados Unidos y tenían 3 empleos. Ahorraron con mucho esfuerzo en varios años $10,000 y fue la base de hoy tener una de las 60 fortunas más grandes del mundo. Pero le significó esfuerzo, sudor, lágrimas, dormir 3 horas al día, que significa una enorme lucha. Pero eso, nada es fácil. Ahora, si a esto le pones que no te victimices porque trabajes, hay gente que porque trabaja dice, ay, qué cansado. Y el que no está trabajando, piensa en aquel que quiere amanecer teniendo una oportunidad de empleo y no la tiene. Eso ponerte en el lugar del otro. Valorar un poco lo que tienes sin olvidar lo que quieres, es lo que yo siempre digo. Lo que quieres es el punto de partida. ¿Qué quieres? ¿Ser feliz, trabajar, darte una oportunidad? Empieza hoy, vive ahora, hoy. ¿Cómo empezar, Susanita? Porque de pronto habemos 100 personas que sí. Nos toca aprender a medida que pasa la vida y decir, bueno, ¿sabes qué? Ponerte en este chip de que no me puedo quedar quejando toda la vida y que tengo que hacer algo. Pero no todos tienen esa facilidad. Hay personas, o sea, y yo hablo a título personal. A mí sí me tocó en un momento decir, ¿sabes qué? Yo quiero esto para mi vida y me puse un norte, gracias a Dios, siempre cuento con Dios. He ido cumpliendo las metas que me he propuesto a lo largo de mi vida, pero me he topado con mucha gente que me dice, Jorge, ¿cómo lo haces? Es que no hay una fórmula, pero de pronto, ¿cuáles serían los primeros pasos? Personalidad. Comprender algo o el punto de partida es algo. Tenemos un propósito de vida y el primero es ser feliz. Siempre. Todo lo que tú hagas a partir de tu estado anímico de felicidad, de pasión, proyectarla, ¿no? Se convierte en un sueño, se convierte en realidad, pero obvio, esto implica disciplina, perseverancia, esfuerzo, resistencia, esfuerzo. Preparación también. Al tiempo irte preparando y especializarte en eso que es único, que a ti te apasiona, y no mirar la competencia. La competencia no está afuera, la competencia está todos los días contigo mismo, todos los días en vencer la pereza, todos los días en madrugar y comerte el mundo. King Wong Jong es el creador del grupo Daigut, que es un grupo mundial, y decía, el mundo es tuyo, pero tienes que ganártelo. Eso significa que tienes que ganar, la oportunidad está afuera, pero sal y búscala, encuéntrala, persístela, alcánzala. Donde sea que decidas trabajar, hazlo con pasión y llega a la excelencia. No quieres trabajar, empréndelo.
Jorge, hoy le contaba a una chica venezolana que tuve la oportunidad de conversar con ella, les decía que yo entendía la situación, pero que no se anclen en por qué salieron, sino por qué están acá. ¿Por qué salieron de su país? Es un tema de pasado, ya quedó. Pero ¿por qué están aquí y dónde quieren llegar? Le digo esto también a las madres, a los padres. No trasladen sus miedos a los hijos. No los trasladen. Muchas veces le decimos al niño, te vas a caer, no te caigas, es que tengo miedos. No trasladen sus miedos. Los niños se caen, se levantan. Los seres humanos somos como niños también. Nos caemos, nos levantamos. No perder esa ilusión. Es tener la oportunidad de reinventarnos todos los días, Magacha. Y eso parte con algo. Todo lo que salga del corazón, te lleva un camino claro, fijo, decidido. Y lo que hagas con fe, con bondad, esas son las virtudes del ser humano. Todas las personas somos virtuosas. Lo que tenemos es que potencializar esas virtudes. De sus hijos, potencialicen las virtudes, que es la bondad. El resto sobre se encarga todo, de construir. No olvidar la capacidad de resistencia que tiene el ser humano. Somos muy resistentes y a veces nos abandonamos por cualquier cosita sin darnos cuenta que podemos salir adelante. ¿Sabes qué? Algo es súper importante ahorita que lo decía Susana, que cuando los padres criamos, educamos a nuestros hijos, que mi sueño no sea el sueño de ese niño, es que su sueño sea el suyo. Y yo no me voy a enriquecer de su sueño, sino alegrarme por eso. Mire, ese esfuerzo. Pero claro, tenemos un ejercicio, Susanita. Usted nos ha traído un ejercicio justamente como para poder potencializar este yo puedo, yo voy a tratar de hacer las cosas. El poder de la risa. Coméntenos, a ver. ¡Estás gordo! Lo peor que le puedo decir a Heredia es que está gordo. No, pues. No, pero lo traumó a Jorge, pero ella está y feliz. Y cuando baja el techo, le pero un combi, yo me ¿sabe qué? Susanita, hablemos del ejercicio, sí, por favor. Aprender a reírnos de nosotros mismos. Sí. No significa burlarnos de los otros. No. Aprender a reírnos de nosotros. Es decir, mirarnos en un espejo en vez de decirnos, oye, qué fea y horrible que estoy, qué hermosa que amanecí, aunque no sea verdad. ¡Ay! Yo te digo, qué linda cara que tiene. Es que la risa va a pegar. Ah, sí. A lo bestia, esas actrices se quedan cortas frente a este cuerpazo. También es mentira. Ya quisiera y ahí se ríe uno. Claro. Es aprender a reírse. Y luego hay una cosa importante. Si la gente vive complicándose mucho todos los días queriendo manejar autoridad, no tienes que demostrar que eres inteligente. Yo no tengo que demostrarle al mundo que soy inteligente o que tengo más carácter o que tengo rectitud. Tengo que ser un ser humano libre, silvestre. Y de eso tenemos que aprender de los niños, que cuando ríen... Por ejemplo... Hasta contagias la risa. La risa de un niño es terapéutica, sí. Y la risa es nuestra, es terapia para nosotros. Tenemos que procurar sonreír y reír. Pero no afuera, para la gente, no simulando, no, para adentro, hacia adentro, y de adentro sale lo mejor para afuera. Para mí es una de las cosas que más funciona. A los niños hay que empezar y enseñarles a que sean felices. No decirle, yo pago tanto en el colegio para que tú te dediques solo a estudiar y ser buen alumno. Te estás diciendo algo, que tiene un precio la educación. Eso no debe entenderlo él. Tiene que tener que entender que tiene un enorme valor. Que crecer, prosperar. Y compartir los padres con los hijos, Magacha, es muy importante. Cosas vivenciales. Hoy la educación y la Universidad de la Risa, por ejemplo, Universidad Harvard, no está preocupada de que los niños aprendan o lleguen a un nivel académico excelente. Está preocupada de que su facultad, la facultad de la risa, han ido todos los mejores expertos del mundo a aprender a sonreír, porque se volvieron muy rígidos. Entonces transformemos a la inversa. Por hagamos favor. De nuestro hogar la Universidad de la Risa. Profesores de mi facultad, ¿escucharon eso? Ahora sí, mi querida Susanita, siempre es un gusto tenerla acá. Sí, es más, riámonos de nosotros mismos. Mira la Magacha que nos tiene que decir algo. La semana se fue al extranjero, piensa que se va a ir y va a hacer lo que le da la gana. No, señores. Susanita no se va y se queda con nosotros porque también va a ser parte del reto de Doña Sari. No le tiene miedo a los retos. Así es. Para nada. Ahora, ¿qué serán? Si pierde Doña Sari. 200 calorías más, 200 calorías menos. Susanita. Y usted viene de vacaciones y creo que comió hartísimo, ¿no? Vine más delgada. Bueno, es verdad, sí, ¿no? Es el primer paso. Usted come y se pone mejor, creo. La vueltita. Mire, ven. Ahí está. Dice la productora que ella, su segunda función es el diseño de modas,
y que si ella hubiese diseñado ese vestido... Perfecto. Ya, el ok. Está bueno, muy bien. Susana, te vamos a explicar cómo es el secreto. Adelante. Tú solamente tienes que ponerle el ojo al pastel. Cuando tú digas que uno de estos es falso o verdadero, lo tienes que descubrir con una mordida. Ya. ¿Ok? ¿Y si pierdes, qué pasa? Si pierdes... ¿Te rompen los dientes? No, no, una. No, eso para poco. Si pierde, usted tiene que mandar a uno de esos chiquitos allá a la esquina y traer pasteles reales para poder degustarlos con el café. Yo ya hice la vaca, Susanita, vea. 3,50, 2,50. No, 2,50. No me alcanza. Sí, no, Susanita. Cuestan 50 centavos y estos son para los míos, no le puedo. Estoy con intereses, ahorita. Que nosotros, si perdemos los del Club de la Mañana, es para los del Club de la Mañana. Pero si pierdes tú, es para todo el canal. Venga, Susana. ¿Usted de acá? Que conste que están con Phil. Le damos la vuelta. Yo le tengo fe, Susanita. Dale fe, oye, pero ¿por qué no mueren tanto? Quieren confundir. Oye, pero si yo ya tenía visto el mío, ¿por qué no mueren tanto? Pues? Es la cuarta vez que me hace lo mismo. Pero cuando nadie se da cuenta, anda cogiendo los platos pesados. A ver, Jorge. No, pero cuando le toque, Jorge. Cambiamos de nuevo, no pasa nada. Agacha es envidiosa porque perdió, pero bueno, Susanita. Diga, primera fila, segunda fila, ¿y en qué lugar está? Sin apurarse, con concentración. Ya, ya. Susanita, yo tengo fe en usted por si acaso. Yo tengo fe en usted. Yo le confío, yo confío. ¡Que pierda! 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 Vamos, vamos. De acá. De acá. A ver, ¿está aquí o está acá? Fila 1, fila 2. ¿Cuál vas a coger? Tenemos hasta café para el... Nos cambiaron todo. Yo creo que conspiraron para que... Todos son falsos ahora. ¿De la fila 1 o de la fila 2? De la fila 1. ¿De la fila 1? ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar? 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Qué? ¿Está al cual? ¿El efectivo o el falso? No, usted lo escoge y usted puede decir, ¿este es falso o este es verdadero? ¿Puedo meter el dedo? ¡No! ¡Elegí al uno! A ver, ¿cuál escoge? Sí, este, el uno. ¿Es falso o es verdadero? ¿Puedo meter el dedito? No. A ver, yo creo que es verdadero, Susana. Sí, es verdadero. ¿Verdad? Que yo como que... Dígalo bien. Es verdadero. Ok. Mordida. Mordidita. Mira que... Este pastel es de Susanita. Déjeme seguir comiendo. Gracias. Déjeme seguir comiendo. Susanita, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Es lo máximo. ¿Me voy yo? Sí, después, sí. Yo soy el séptimo. Sí. Si ve caras tristes al salir es porque los chicos no van a desayunar. Chicos, sí. La próxima semana es la venganza, tranquilo. Ya, ¡Sole, sole! El hambre es de hoy. Vamos a seguir, querida y linda. Los pasteles ya se me abrió también el apetito a mí. Chicas, ustedes han ido al centro. Yo sé que sí. Claro. Tú no me agachas. Tú ya sabes que quiero ni nada. Mi obra tiene las mías, el pueblo. Discúlpame, cuando nos fuimos en bicicleta, ¿quién conoció bien el centro? Magacha. Gracias. Bueno, está bien. Gracias. Pero apuesto que. Apuesto que usted, Jorgito, también. Apuesto que usted cuando van al centro a hacer sus compras, también le da hambrecita, pues, ¿no? Claro, no me digas. Cuando vamos al centro nos da hambre, ¿verdad? Sí, claro. No va a ser. Bueno, yo les recomiendo, pero que no es que vayan a, bueno, a algún local si quieren, sí, pero también que prueben esa sazón deliciosa que tienen esas personas que van con sus canastitas. El cebollado en paella. ¿Cuáles son
esas comidas que encontramos en el centro, ¿ah? Yo las encontré la hasta la desgusté. Ja, ja, ja. Vamos a ver. Oye, la noticia a continuación. ¡Adela, Adela, Adela! ¿Te vas a hacer comer odio? La gastronomía de nuestro país es muy variada y eso gracias a que Ecuador tiene sus cuatro regiones naturales, Costa, Sierra, Oriente y Región Insular o Galápagos, con costumbres y tradiciones diferentes que hacen que sus comidas sean variadas y exquisitas. Es por eso que decidimos adentrarnos al corazón de Guayaquil, es decir, a la bahía, donde encontramos la verdadera sazón ambulante. En todo Ayacucho y Chimborazo, hace 5 años se encuentra ya Elizabeth Tagua, quien vende el exquisito guatallarín. ¿Cuántas guatallarín usted vende al día aproximadamente? No diga tanto porque después la competencia es dura. 200. ¡200! Oiga, pero esto es un trabajo muy forzoso. ¿A qué hora usted se levanta para preparar este riquísimo plato? A las 6. 6 de la mañana, ¿y hasta qué hora usted está aquí? Hasta las 4, 5. Y ahí se le acaba todo. ¿Todos los días se le acaba o a veces ahí como que sobra alguito? Por ahí. Por ahí algo. Bueno, ¿y qué es lo que le dice usted a la gente que está pues recorriendo constantemente el centro de Guayaquil, la bahía? Que venga y pruebe pues su guatita, ¿sí o no, amiga? A $1, mamá. ¡A $1! Pero dígalo con emoción. Pues, a ay, mira, $1. ¡A $1 el platito guatallarí! A $1. Con un menú variado, la venezolana Giselle Rojas. Pollo a la Coca-Cola, tallarín de pollo, estofado de pollo, estofado de carne, ahí con ensaladas, diferentes variaciones, ya me quedan pocas. Buenísimo. Ahí. Te vemos en este momento con tu pequeño y él te acompaña durante todo el recorrido. ¿Desde qué hora, qué hora? Guerreando con él desde las 9:30 hasta la 1, 2 de la tarde. A veces se fastidia el calor, la gente. Sí, bastante. Y seguimos nosotros aquí en la búsqueda de más comida ecuatoriana, esa típica que encontramos en el centro, que nos pegamos así al agachadito mientras también realizamos nuestras compras. Así que Chiquilín me acompaña, sí, sigamos en esta búsqueda. Y si quieres una fusión de comida ecuatoriana y venezolana, encontramos a José Quintero. Hay menú de acá de Ecuador y hay menú venezolano que se traen diferentes. ¿Qué es lo que tú vendes? Ahorita por lo menos lo que es el moro con chuleta, que es comida de acá de Ecuador, el tallarín de pollo. Y lo demás sería como el pabellón venezolano, que es muy tradicional en Venezuela. Bueno, ¿esta es tu esquina específica o tienes otros más? No, normalmente toca caminar porque en realidad no nos dejan estar en un solo sitio. Y a cerrar con broche de oro, el encebollado de Elis Gamarra. ¿Qué cree usted que el encebollado en balde se ha hecho algo tan tradicional cuando uno viene acá al centro, a la bahía de Guayaquil? Porque esa es la tradición del guayaco, comer el ceviche en balde. Te recarga como para seguir haciendo esas compras. La batería, la gente corre con su encebollado y hace las compras rapidito. Se prepara una tanda en la mañana para vender hasta el mediodía y en la tarde se prepara otra vez para vender en la tarde. Son dos tandadas que se preparan. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Créanme que sí, yo tuve el placer de comerme un guatallarín por primera vez en mi vida. Déjame decirte que súper rico, qué rico también el calor de la gente que te ve, que te quería brindarte el plato. El encebollado en balde es un espectáculo. El inicio también. Se le da por gusto y se va a hacer coger odio. Mire, mijita, si usted sale a la calle, sale a hacer ese tipo de notas, lo mínimo que puede hacer acá es traer el guatallarín en balde para que nosotros podamos degustar la comida. ¡Es nuestra Soledad! ¡Última vez que nos haces esto! ¡Gracias, Jefa, por enviarnos de esta nota! ¡Si no tenemos pasteles, a ver! ¿Está que habla mal inglés, Susanita? ¿Qué es eso? Es que adivinaste el verdadero y no hay pastel. Yo como dos. Yo como dos. Yo como dos. Ella come dos y trae otro limón y
hay que trabajarle, tiene que hacer con todo. Pero vente, vente, que vamos a comer este millón. Vamos, Jefferson, vamos al canal, cuidado, Susanita. Oiga, por si acaso les invitamos a comer pasteles. Vamos, se quedó en el estudio cuidando. Oye, los que no vienen no comen pastel, por si acaso. El que no está, no. Gracias. Y nos va a enseñar mosaicos con globos. Sí, vamos a hacer un mosaico con globos. ¿Y de qué se trata el mosaico? Un poco explícanos, porque es varios colores puestos en diferentes formas. Así es varios colores combinados, diferentes tamaños y dentro de una estructura, una base, una forma. Ah, okay. No solamente puede ser un número, puede ser una cola de sirena, un unicornio, un dinosaurio. Como lo que trajiste acá también, las cajas de... Eso es un acrílico. Eso es un acrílico. Es un acrílico y también se mete en globos, es algo que es mucho la tendencia ahora, claro. Trabajar con globos, usarlos como partes de las decoraciones. Ajá. Son súper lindos. Ay, me gusta. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer un mosaico? Mira, vamos a usar lo que es la tijera, doble faz, globos en diferentes tamaños. Tenemos R5, R9 y R12, tres medidas diferentes. Un inflador eléctrico, también he traído la ayuda de la cinta... Bueno, cinta adhesiva, Yo ya he hecho una base previa, la hice en pluma foam, la podemos hacer en cartón también si deseamos. Y vamos a trabajar sobre esta, la vamos a acostar. Mira, he puesto aquí, mira, me pegué, he puesto aquí. Me pasó a mí también, por andar con las cosas de Catherine me quedé pegada. Mira, le he puesto aquí ya doble faz y he cortado ya unas ahí para que tú me vayas ayudando. Ah, ya, le pongo a cualquiera. Cualquiera, a cualquiera. Cualquiera. Okay, le vamos poniendo la doble faz. ¿En qué sitio debería poner siempre el doble faz? Siempre ponerlo en la parte que tape el nudito. Yo los he cortado, si te das cuenta, están un poquito cortados. La idea es que no se vea ese nudito para que se vea mucho para que mejor se vea más el pulido. Acabado, más pulido, así es. Mira, ahí los vamos pegando. Aquí está la doble faz y vamos pegando en diferentes partes, ¿ok? Ya, okay. Mira, esto es lo que te decía. Tiene el piquito del globo. Y lo se corto. Corta. Ajá, lo corto. Ya está bien hechecito el nudo. Y le ponemos doble faz, que yo he escogido la doble faz transparente para que no se vea, ¿no? Para cuidar todos esos detalles, son muy importantes. Ajá. Y eso ahí lo vamos a ir rellenando poco a poco con los globos. Ajá. Podemos... Dame este verde, ya lo tienes listo. Sí, ya está listo. No podía sacar aquí. Mira, lo voy poniendo así. Igual, entre globo y globo se hace un poquito de presión, ¿ya? Entonces, de esta forma, logramos que también entre los globos se apoyen y se junten y no se salgan. Cuando tenemos que colocar estos pequeñitos, ¿también tienes que ponerle cinta doble faz? Sí, mira, también tenemos que ponerle cinta doble faz, pero también podemos meter unos a presión. La idea de la cinta doble faz es que no se salgan. Es que no salgan, ya. Y nos ayuden a tenerlos. Pero si lo metemos a presión, como por ejemplo este, mira, entra muy bien y no necesitamos la cinta. Pues aquí voy a poner, voy a sacar otro. Yo voy cogiendo más chiquitos, los chiquitos. Ajá. Y los colores ya va a depender de la temática que quieras ahorita hacer. Ahorita como estamos con este tema de Avengers, entonces yo escogí como que los colores un poco que representan a la película. Claro, o sea, de las cosas favoritas que te quieras. De los chicos y de la temática que sea el evento también. Que sea... ¿Puedo meter yo un globito? Sí. Para ver cómo... A ver, entonces este lo pego en la base. No importa, poco a poco... Se van a ir saliendo, igual hay que irlos sujetando con cinta. Y hay que ir haciendo, se puede hacer con desniveles. Mientras nosotros quedamos con Catherine armando el mosaico, nos vamos a ver cómo le fue a nuestra querida Susana, mientras están por acá. Muy bien. Vamos a ver cómo le va a mi querida Susana, que se la llevaron a comprar no sé cuántos pastelitos, Susana. ¿Cómo van, chicos? Los veo. ¡Oye, está jugo! Aquí estamos ya degustando parte de los pasteles. El tercero suyo, diga la verdad en la cámara. Son tres salchichas, tres pasteles que se ha comido de salchicha. Por ponerle tanto cerita, me tocó ayudar aquí a... No, y quería recordar que somos como 400 empleados en el canal. Refuerzo, ¿verdad? Póngame otra amiga. No, venga para acá, vamos a chicar. Va. Déjenme decirle, chicos, que entre Doña Sari y Aura se han acabado los pasteles. Seguí aquí armando con Catherine, que ya tenemos terminado el mosaico, que es de la forma más fácil. Ahí veo que hasta con juguito están tomando. Ya lo estamos casi terminando. Muchísimas gracias, mi querida Catherine, de verdad, quedó muy bonito, así que podrían ustedes experimentar en casa también hacer este mosaico.
aquí lo va a poner el Maki, si me puedes hacer la toma, porque hay unos que estamos todavía poniéndolos y pegándolos, pero para que ustedes vean cómo queda el número uno de la forma del mosaico, y obviamente faltan ciertos lugares pequeñitos que los pueden ir rellenando, ¿verdad? Los vamos rellenando con los más chiquititos. Con los más chiquititos. Muchísimas gracias, Katherine, de verdad, voy a dejar aquí que Katherine ya va a terminar el número uno. Y ahora, mientras Katherine está por acá, yo me voy a venir para acá, porque siempre, Maquilón, te veo con ganas de comer pastelito con jugo, ¿ah? Te vi. Oye, ahora, me ignoran. Digo, jefa, mire, yo ya no tengo que pagar mis pastelitos porque ya Susana compró. Además, ¡ay, día! ¡Ay, qué horror! Pero bueno, mientras los chicos siguen engordándose, déjenme decirle que uno de los grupos que más nos gusta en el Club de la Mañana, que nos encanta que vienen porque son acolitadores, divertidos, les encanta bailar, lo hacen muy bien y encima son simpatiquísimos y siempre están con la mejor predisposición para ponerlos a bailar a ustedes. Y esos son mis chicos, ¡Migrati! Estos son los más acolitadores de la vida. Oye, los dejaron sin... Lo que le hacen bailar, lo que le hacen caer. Todo. Chicos, cuéntenme, ¿qué nos van a cantar el día de hoy? Vamos a cantar un reggaetón que estamos en la plena promoción, que se llama Suéltate al Baile. Ay, que es una canción que ahora hemos hecho una fusión. La gente nos decía, la gente joven, ¿cuándo Millennium hace un reggaetón? Bueno, ya estamos con el reggaetón. Y el afiche que se me quedó, te lo quería mostrar. Pero verdad, me quedo atrás. Ya lo voy a traer. Ya lo voy a traer. Sí. Pero ustedes, y en ese reggaetón, ¿cómo se sintieron haciendo esto del reggaetón? Porque una cosa es que te gusta y otra cosa es cantarlo. Bueno, totalmente súper cómodos. Siempre en nuestros shows tenemos variedad. Lo que el público pida, a Millennium las... Bueno, obviamente no dejando de lado las cumbias, que a la gente le encanta bailar las cumbias de Millennium, pero bueno, hemos incursionado en este nuevo género y también la gente se ha adaptado a esto. Y les queda muy bien. Yo sé que ustedes siempre cuando hacen un producto lo hacen súper bien. A mí me encanta. De verdad que somos fanáticos de Millennium, en serio. Gracias. De todo corazón. Bueno, la verdad es que como ya les dijeron mis compañeros, estamos innovando, esperamos que les guste. Seguimos con la promoción de Suéltate al Baile, pero sin dejar la cumbia a un lado. Siempre la cumbia va a estar con Millennium para contar. Todos esos empresarios ya saben los nombres. Oye, y también en todos los shows tenemos un calendario semi al desnudo que por ahí están, no sé dónde quedaron los calendarios. Pero para todo el público, ajá. Y ahora sí, chicos, con ustedes, ¡Millennium! Gracias. Mover el cubo, mover el cubo, mover el cubo, mover el cubo, mover el cubo. Este
pasando en la mina, en la farándula nacional. Gustavo Pacheco y Silvana Ibarra parece que tienen sus declaraciones respecto a su ruptura, la ruptura de su relación. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué pasó? En mi mente no ha pasado absolutamente nada, yo voy a estar sola, yo creo que moriré así. ¿Se podría decir que el último hombre en la vida de Silvana fue Gustavo Pacheco? Sí, así es, definitivamente. Bueno, si fue, si soy el último hombre en la vida de ella, en buena hora. Yo estuve con ella 29 años, llevamos una vida muy bonita, un 80% de armonía. Y nada más, ella es dueña de su vida, de hacer con su vida lo que quiera, porque así ya están las cosas. ¿Será que Silvana Ibarra va a ser la última mujer en su vida? Si yo le digo que no, dice, mira, este machista, van a decir, este machista. Si le digo que sí, van a decir, este hombre tonto, ¿ya? Lo único que le puedo decir es que yo, en el ejemplo que tuve de mis abuelos, de mis padres, toda mi vida tengo dentro de mi mente de que yo iba a envejecer con una mujer a mi lado. Eso quiere decir que no confirmas, pero tampoco descartas esta posibilidad. Es que mire, ella tiene sus circunstancias, yo tengo las mías. De ella guardo los mejores recuerdos, pero no puedo decir más adelante qué sucede. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Un beso para Silvana y para Pacheco, y también tenemos un reto. Reto. Okay. Sí. Vamos, Chino. ¿Quién? El Chino Vega nos representa. El chino va a representar. Jorge. En representación del club. Si yo llamo, si ya me tomo un grupo, vamos, Chino. Vamos, Chino. A ver. Ahora sí. Chino, ¿cuál elige? ¿Cuál elige? Sin tocar. Escúchame, venga, venga, venga. ¿Es falso o es verdadero? ¿Verdadero, dijo el chino? ¡Muérdalo! ¡Muérdalo! ¡Sin tocar! ¡Morder! ¡Duro! 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 ¡Duro